Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, del ejercicio MARSEC 22, escenario de ciberseguridad, en el cual actuamos por parte de la Universidad de Cádiz, la profesora Ana Isabel Vázquez Mejías y el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. Del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. El Grupo Señal de Sistemas y Comunicaciones Navales, S2CN, radica en la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Realmente se llama Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica, pero es muy largo decirlo. De la Universidad de Cádiz, está en el campus de Puerto Real, provincia de Cádiz. Y el que les habla, el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, es oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante. Vamos a hablarles del ejercicio MARSEC 22, como lo habíamos dicho antes, organizado por la Armada Española en aguas de Cartagena, el 10 y 11 de mayo de este año, 2022, haciendo pruebas de jamming y spoofing. Jamming es la interferencia y spoofing es la suplantación de identidad o la suplantación de algo que queramos que nos llegue. El día 12 de mayo se hizo el seminario de ciberseguridad en Cartagena y fue transmitido por internet y lo pueden encontrar ustedes en la página de YouTube de la Armada Española. La Fuerza de Acción Marítima, conducida por el ALMART, hizo este escenario de ciberseguridad, intentando concienciar las necesidades de mejorar las capacidades de ciberseguridad de las unidades civiles y militares, sabiendo a qué nos podemos afrontar, qué es lo que podemos afrontar y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo o para responder, ser resilientes a esos escenarios de jamming o interferencia y de spoofing de suplantación. También el segundo objetivo era contribuir a desarrollar los procedimientos de respuesta ante incidentes, eso ya dependerá de cada flota o de cada barco, y difundir los conocimientos de la normativa y pautas de actuación en ciberdefensa. Desde 2019 se están generando estos ejercicios de ciberseguridad y de MARSEC 22. A raíz de la resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, la Organización Marítima Internacional, 428 de la sesión 98, adoptada el 16 de junio de 2017, y que tendría que entrar en vigor a partir del año 2021. Las amenazas que se han estado estudiando durante estos años han sido a la infraestructura portuaria, a los sistemas de seguridad en la navegación, amenazas a buques civiles, buques de guerra, buques de pasaje y dado que el 70-80% de las mercancías que entran en nuestro país o que se distribuyen por el mundo se hacen en barco, amenazas a la economía global. En el MARSEC 22 se ha estado trabajando en el jamming. En lo que se refiere al GPS, tanto las lecturas falsas de GPS, lo que es el spoofing, como la anulación de las señales de GPS, que es lo que se llamaría el jamming. Anteriormente se ha estado realizando ciberataques a buques, controlados obviamente por la Armada, a buques, instalaciones portuarias, compañías, obviamente marítimas, servicios de navegación y transmisión de datos a navegación, y spoofing en VHF y ICE. Estos ejercicios han tenido repercusión nacional, tanto que hasta La Voz de Cádiz, el diario de Cádiz, ha publicado su realización. Perdón. Bueno, la Universidad de Cádiz, la NATO, la Armada, OSS, el INTA han estado trabajando en el ejercicio de ciberseguridad y nuestra participación
Aquí está la profesora Anabel Vázquez Mejías y este soy yo, Carlos Mascareñas. Nuestra participación ha consistido en dos partes. Por un lado, la medida de señales interferentes a través de un RTL-SDR conectado al ordenador, que está por aquí detrás, y también la recepción de señales de GPS en un GPS que está colocado sobre la cubierta del puente alto, con lo cual no se ve. Eso fue el primer día, y el segundo día, que fue el día 10 de mayo, y el segundo día nos dedicamos un poco a hacer de terroristas baratos utilizando un interferidor de GPS de este tipo y un hack RF-1, un transmisor SDR para hacer ataques de spoofing. Entonces, spoofing con el hack RF-1 y jamming con el interferidor barato. El ejercicio consistía en la OTAN transmitía una serie de señales de spoofing o de jamming desde la parájola hacia el sur, y nosotros estábamos navegando en el buque Formentor P-82, en el cual registrábamos nuestros datos. En condiciones normales, lo que nosotros veríamos con los dos equipos que estábamos usando, por un lado el RTL-SDR con SDR Sharp, sería un nivel de ruido normal, unos 60 decibelios sobre cero, y en el receptor GPS que estábamos usando, pues por lo menos tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 o 12 satélites en verde que nos estarían indicando, si fuera en GPS con una banderita americana o en una banderita rusa para el GLONASS o europea para el Galileo, nos estaría indicando la posición. Y la posición que nos está dando es menos 1,04 grados de longitud oeste, y latitud 37,54 norte. Bien, esto es una situación normal, donde tengamos por lo menos más de 5 o 6 satélites que además nos indican el fixed mode, nos indica que estamos en tres dimensiones. La altitud sobre el nivel del mar son 5 metros. Y ahora vamos a ver una señal que nos está interfiriendo en banda ancha y que nos aparece, pues nos han desaparecido los satélites. Ya por lo menos en colorines nos está dando algunos datos, pero nos aparece no fix en el fix mode. Es decir, no encuentra solución para nada el receptor. La posición que tiene es la última que ha adquirido, pero no es la real. ¿Por qué? Pues porque no encuentra su posición. No es capaz de calcularla. Y si nos fijamos, tenemos los satélites en rojo y algunos en azul. Esos en azul es que son dudosos, estos cuatro que tenemos aquí, son dudosos, no tienen el dato necesario para poder calcular la posición en tres dimensiones del barco. Nosotros cuando miramos con el RTL-SDR, como estamos en banda estrecha, en el spam, pues lo que estamos viendo es algo que parece que es ruido normal, pero no es cierto. Antes estábamos en 60 y ahora estamos en menos 45 o menos 48 decibelios. Y cuando miramos la pantalla, pues lo que estamos viendo es pues algo parecido a nada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder saber que estamos siendo interferidos? Pues lo que tenemos que hacer es abrir el spam del RTL-SDR. Antes estábamos viendo esta parte de aquí arriba sola, con lo cual no nos dábamos cuenta que estábamos siendo interferidos, pero ahora al abrir a 2 GB, que es el máximo que tiene el RTL-SDR, vemos que tenemos una señal que nos está interfiriendo la frecuencia de la L1 del GPS y del Galileo, que además lo comparten. Y lo que estamos viendo también es que tenemos todos los satélites en rojo, menos uno que es dudoso, con eso no conseguimos nada, y además aquí no nos aparece la multitud de satélites en verde. Se nos está diciendo que no tenemos solución, no hay solución de posición.
La posición que tenemos es la última que estaba en el GPS. Bien, eso sería una interferencia en banda ancha, intentando cargarse todo lo que haya por aquí. Otro tipo de interferencia es la interferencia por barrido. En este caso, lo que tenemos es un barrido de izquierda a derecha, subiendo en frecuencia, y lo podemos ver aquí en cascada, un barrido multifrecuencia, pero tenemos recepción de satélites. Estamos viéndolos aquí en verde y con estos que son suficientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satélites, sí nos está dando la posición en 3D, latitud, longitud y altura o altitud sobre el nivel del mar, 2 metros y medio. Por ahora no hemos perdido, por ese jamming de barrido, no hemos perdido la posición. Pero si tiene un barrido distinto, con más amplitud, y además con otra cadencia, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que perdemos en el último segundo, o los últimos segundos, perdemos la señal de los satélites. Todos se ponen azul, algunos ya se han puesto en rojo directamente y lo que nos queda es que no sabemos en qué posición estamos. Bien, lo que veríamos con el RTL SDR en el ordenador, pues sería eso. Eso es una foto de lo que estábamos viendo en banda ancha, aunque antes también lo que hemos visto en pantalla son las imágenes directamente. Capturadas desde la pantalla, ¿vale? Y este se me ha ido para atrás. En este caso estamos haciendo spoofing, o nos están haciendo spoofing. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es, en un lado, y los dos hemos perdido la posición. Fijaros, o fíjense ustedes, la cantidad de satélites que nos salen en pantalla, más de los que debería haber. Tenemos en ambos dos casos en azul los satélites que no tenemos claro si son o no son lo que hay. Que ha habido un momento en que se ha puesto en verde. Y aquí nos da la posición de menos 1,01 y 37,5 y aquí da la posición de menos 2,51 y 36,9. Es decir, que nos han movido 1,5 grados en longitud. Un grado y medio son 90 millas aproximadamente. Y en latitud, medio grado. Medio grado, que son aproximadamente unas 30 millas. En ninguno de los dos casos estábamos ahí. Bien. ¿Dónde estábamos? Pues estábamos en el agua, navegando al sur de la parajola, pero curiosamente la posición que nos da el navegador es que estamos en tierra, tanto en un caso como en el otro. La parajola anda por acá, por esta parte de acá, pues estábamos en tierra navegando y hasta que no le pongan ruedas a los barcos no pueden ir por tierra. Bien, una señal de spoofing es esta que tenemos aquí. Es una señal redondeada, donde nos están metiendo aquí todos los datos del satélite. Redondeada. La de jamming es de banda ancha, es cuadrada. Y esta es redondeada. Y por lo que decíamos, nos están metiendo aquí todos los datos incorrectos de nuevos satélites. Vaya, y esto salta, no sé por qué. Bien. En esta pantalla lo que estamos viendo es spoofing con baja amplitud. Tenemos tres satélites que estaban dando bien, pero a partir de un momento no hay señal de satélite. Hemos perdido estos de aquí, el G7, 9, 11, 13 y 15. Y no tenemos datos suficientes para tener
lo diré, la solución, ¿vale? Una vez que recibimos los ataques de jamming y de spoofing por parte de la OTAN, la Universidad de Cádiz se puso en plan terrorista barato, dado que nuestra financiación es muy exigua para estos temas, y realizamos con el interferidor que compramos en AliExpress un ataque a corta distancia desde el propio buque. Y lo que vemos es que ese interferidor destroza la banda entera de los 2 megahercios de SDRRTL y también del receptor de satélite. Pero claro, es que estábamos muy cerquita, ¿vale? Tan cerquita que fijémonos en el barrido que hace este equipo, que es súper barato. También depende de qué amplitud tengamos de interferencias, ¿sí? Y perdemos el nivel de señal de los satélites que queremos recibir bien y calcular nuestra posición. Y si nos alejamos mucho, si nos alejamos mucho, bueno, mucho, mucho es 10 metros. De los receptores de GPS, entonces volvemos a tener posición. Posición precisa desde los satélites de GPS de verdad. Fijémonos que aunque tengamos una interferencia, tenemos 4 satélites o 5 satélites que nos permiten calcular latitud, longitud, altitud y ya tenemos la posición en 3D. Hicimos combinaciones de satélites, perdón, de interferidores, y con la combinación de interferidores aumentamos el ruido, aumentamos los barridos y el nivel de señal, de tal manera que fuéramos capaces de atacar a todo GPS que tuviéramos en el barco, ya fuera GPS civil normal, el ICE o incluso los de DSC. Los satélites, o sea, los receptores GPS que utilizan la llamada selectiva digital tanto en onda corta, media y VHF. Al ser tan baratos estos equipos, bueno, pues funcionan erráticamente en frecuencia y hacen un barrido aleatorio que también permite el cargarnos la posición de GPS. Pero hay que estar muy cerca. El segundo ejercicio que hicimos fue un ataque de spoofing a nuestro propio barco, pero que no fue positivo porque, por eso el resultado, no teníamos claro si porque solo trabajábamos con 150 milivatios del hack RF1 o porque aún estaban haciendo ejercicio de perturbación en la parajola. Con mucha más potencia que nosotros, aunque estábamos fuera del cono de transmisión, ¿no? En teoría, pero algo queda en la senda de propagación. Menos señal, pero puede que más señal que la nuestra con 150 milivatios. Con lo cual, esta señal que pone no fix, no tenemos claro si es que estábamos realmente interfiriendo o si, perdón, suplantando o si era la OTAN que estaba trabajando con el buque Furor, y nosotros estábamos en el Formentor. Bien, ya estamos viendo las vulnerabilidades del sistema GPS en barcos civiles o de sistemas GPS civiles en cualquier tipo de barco, y quiero recordarles a ustedes la posibilidad de perder la posición del barco o que se mueva el barco de su posición sin que nosotros lo sepamos, entre comillas. Gracias a las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas son sucesos o eventos naturales que se provocan por la emisión de masa coronal desde el Sol y su llegada a la Tierra. Provoca campos magnéticos y capas de plasma en la ionosfera,
de tal manera que la señal de GPS se ve tapada completamente por la capa de plasma, y en ese momento esa señal rebota y no llega hacia tierra o hacia los barcos. Entonces hay que tener cuidado porque una cosa son las actividades terroristas, que son artificiales, y otra cosa es las tormentas geomagnéticas, donde se produce pérdida de señales, o sea, de señal GPS, pero que es algo natural, ¿vale? Entonces, la única manera de saberlo? Pues tener un analizador de espectros y estar mirando si esa interferencia es en toda la banda de radio, que sería una tormenta geomagnética, o si solo es en la frecuencia de las señales L1, L2 o E1 de Galileo, ¿vale? Nuestra conclusión es que somos totalmente vulnerables y hay que resolverlo de varias formas. La solución no pasa solo por mejorar los sistemas, también tiene que ver con la formación y con buscar vías alternativas para poder seguir navegando en barcos civiles o militares. Y fundamentalmente también saber poder ver la radio. Si la radio no la vemos, mal lo llevamos. El grupo señales, o sea, los dos componentes del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, queremos agradecer al comandante de la P-82 Formentor y a toda su tripulación, el teniente de navío Jorge Fletes y toda su tripulación, el magnífico tratamiento y trato que nos han tenido a bordo. Al coordinador del ejercicio, el capitán de fragata, don Luis Perales Garat, por su magnífica acogida, su interés sobre el tema y el habernos facilitado nuestra estancia en Cartagena. Al ALMART, por la organización de estos ejercicios. A la Armada Española, por supuesto, y al Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz por el soporte económico del viaje y por el pequeño soporte económico desde el punto de vista instrumental que nos ha brindado. A ustedes, muchas gracias por su atención y nos encontramos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta en la dirección de correo electrónico carlos.mascarenas@uca.es. Muchas gracias por su colaboración.